cerrar. Soy entre almendra y maná. Cuando estaba en boga soñar with a wonderful world. Setenta y tres rivas en la TV. Taxi libre superstar. Todas se morían con él. Chicas de armas tomar. No sé más, el pibe llamó, tiró la noticia en seco y colgó. Estuvo muy confuso todavía. A Ponce lo enganché en la fiscalía. ¿Y? Y todavía estaba esperando, fue para allá. Sí. Tuve que revelarlas, ¿eh? No me pude negar porque me las pidió el juez. El hijo quedó demorado. Iban a tomar la declaración. ¿Como sospechoso? ¿Qué sé yo? Si el tipo estaba ahí, algo tendrá que decir. Es tapa de la revista, ¿no? Cálmate, pibe. ¿Qué decís? Por ahora tu primicia la conocemos nosotros y el juez, nada más. ¿Estamos? Dame los negativos, por favor, una vez por todas. Sería una responsabilidad, ¿te das cuenta o no? Sí. ¿Y dejar de vender 300.000 ejemplares qué es? ¡Cortala! ¿Dónde vas? Sí, claro que conozco al señor Félix Andrade. Él era un hombre de confianza de López Pondal. Si no, no lo hubiese dejado entrar. Además, tenía una cita con el señor a las 5. Recuerdo que llegó un poco demorado. Está todo grabado en el circuito cerrado de video. ¿Y el hijo de López Pondal tenía cita con su padre? No, pero él no necesitaba anunciarse. Cuando escuché el estrépito en el piso, el hijo estaría en el ascensor, calculo. Salí corriendo al patio. Fíjese en el circuito cerrado. Ahí está la hora exacta en que el muchacho entró al edificio. Estuvimos con el juez viendo el video sí. Más de 15 veces. Es muy preciso. Es imposible que Geno haya llegado al despacho. ¿Seguro? Segurísimo. Además, Andrade se fue con los dos guardaespaldas y el secretario privado de Pondal. Se escapó. Sí, se fueron por las cocheras. En fin. Pondal murió en sus propias ansias. Nos quedamos con las ganas con ese hijo de la gran puta. ¿Qué carátula tiene la causa? Muerte dudosa. Por ahora, no hay signos de violencia anterior. Vamos a ver qué dice la autopsia. ¿Y eso cómo lo entendés? Lo empujaron, chaparro. No se sabe, no sé, por ahí no necesitó ninguna ayuda. ¿Lo viste ajeno? Sí. ¿Y? Y está mal. Está mal, se hace cargo. Bueno, en fin, ¿vamos a tomar un café? No. Sí. Seguramente ahora va a ampliar la declaración, vamos a ver qué pasa. ¿Ahora? Sí, va. Trate de atenerse a las preguntas. Ya le dije, yo no soy culpable. Tampoco soy inocente, porque usted sabe muy bien que Andrade volvió al país porque yo hablé con el fiscal. Cumplió con su deber. Ahora, cuando usted llega al despacho, ¿su padre ya había caído? Ya le dije que sí. ¿Y alcanzó a cruzarse con Andrade? No. ¿Y con los custodios de su padre? Respóndanos, por favor. Sí, que entendí, hermano. Gracias por avisar. De acuerdo. Tenemos que volver. Los de interior batieron los pasaportes. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Pero por qué no? Por ahí López Pondal a último momento tuvo un segundo de lucidez. Un segundo. El hijo lo quería mandar a la cárcel. Sus colaboradores lo traicionaron. Por ahí el tipo, ¿por qué no pudo haberlo decidido? Me tiro y chau. Se terminó todo. Para nosotras también se terminó. No se terminó. La investigación acaba de empezar. Mi padre no fue la única víctima de López Pondal. Y él no es el único responsable. Yo quiero que la causa continúe. Es que la causa va a continuar. Pero se murió López Pondal. Él fue el que mandó a matar a Carlos. Ni siquiera eso te aplaca la bronca. No, no me aplaca. ¿Sabes por qué? Porque yo quería que lo condenara a la justicia. No que lo matara uno de ellos. Siempre salen ganando. Es verdad. Igual a mí... No sé...
Yo siento alivio, Laura, ¿qué crees que te diga? Estos meses lo único que pude pensar es en López Pondal. No pude pensar en otra cosa. No pude pensar en mi profesión, ni en mis afectos, ni en qué quiero hacer de la vida, Laura. Compromiso ahora, ¿no? ¿Qué compromiso? Yo pensaba tanto en mi viejo. Ayer lo enterré, ¿sabes? Ay, Laura, ¿cómo serían nuestras vidas si no hubiese pasado todo esto? ¿Quién sabe? Bueno, pero yo prefiero pensar en mañana, punto. Y lo único que me interesa es poner en marcha el estudio Pratt Ruiz. ¿Estás segura? Sí, segura. Hacía todo tan claro cuando estábamos juntas contra Pondal. ¿Te acordás el día que nos separamos definitivamente, pero llegamos nomás a la vereda? Pero como entramos como ratas al estudio. Bueno. Espero que tu mamá pueda entenderte, Laura. Ok, chao. Chao. Suerte. Gracias. ¿Laura Prati soy de Ruiz? Sí. Gracias. Eugenio López Pondal. Eugenio López Pondal. Bueno, ya no está más. Pero estamos nosotras y está nuestro estudio. ¿Estás hablando en serio, Laura? Uh-huh. Mirá que te tomo la palabra, ¿eh? Si no empezamos mañana, no empezamos más. ¿Empezamos mañana? ¿Sí? ¿Cómo no? Un lugar. ¿El puerto? ¿Telefoni? Sí. Sí, sí, está acá. Te paso. Hola. Sí, dale, pásame con ella. Se enteraron por la tele. Tu vieja no quiere correr el riesgo de que yo la atienda. Hola, mami. Sí. Voy a pasar por ahí, claro que sí. Sí. Yo sé, mi amor, que no es esto por lo que estuviste luchando tanto. Pero la verdad, no puedo decir que lo lamento. Vamos a tomar algo, ¿eh? Dale. Bueno. A ver. Ahí está. Bueno, contame más. ¿Se tiró o lo tiraron? La verdad que eso le debe importar muchísimo al juez. A mí me importa bastante poco, te diré. Pero supongo que lo tiraron, sí. De eso hablábamos con Zoe también. ¿Qué hablabas con Zoe? Que me importa muy poco si este tipo a último momento se sintió el ser humano más solo del mundo. De eso hablaba. ¡Oh! Te quedas a comer con nosotros, ¿no? Sonó dulce eso de humano para nombrar a López Pondal. No lo puedo creer, Laura. Desde que llegaste estoy esperando que le mandes al más allá una de tus famosas... Encantadoras puteadas, como dirías vos, ¿no? ¿Cómo adivinaste lo que te iba a decir? Son años, Francisco. Sí. Son años. ¿Piensa enfrentar la investigación? ¿Piensa que yo voy al frente de la corporación? Perdón, ¿les va a venir mejor hablar con mi abogado? Por favor. ¿Quién va a quedar al frente de la corporación? Por favor, López Pondal, una declaración. ¿Julián está acusado de asesinato? Eso no se lo puedo decir ahora. ¿Quién va a quedar a cargo de las empresas? No se sabe todavía. Una colección llena de ideas originales y de regalo, este sello para decorar paredes y otros muchos objetos. El primer fascículo de tu casa y el sello por solo $1.90. Ahora más que nunca tenemos que estar bien alimentados, queridos amigos. Lo mismo para jugar al fútbol que para alentar. O sea que todos los días de 12:30 a 1, no me quitéis el ojo de encima. Carlos Arguiñano, en tu cocina. Cosa fina. Carlos Arguiñano en tu cocina. De lunes a viernes a las 12:30 por el 13.
la tele. Me gusta lo que hago. Ya hemos viajado antes. Con usted también. Usted tampoco para, ¿eh? En Iberia, más de 22.000 personas que hablan tu mismo idioma dan lo mejor de sí mismas para ofrecerte el mejor servicio y la mayor frecuencia de vuelos y destinos a Europa. Sí, me gusta esto. Me gusta con quien trabajo. Cuando pienses en Europa, Iberia, tu primera compañía. Vos decidís qué ver el fin de semana. Cine, teatro, música, recitales, salidas, televisión. Todas las opciones para el fin de semana están en La Guía, el nuevo suplemento con más páginas a todo color que sale los viernes con Clarín. Recomendaciones, actualidad, espectacular. Norberto Luciano, he venido a decirte que yo soy tu madre. Solo faltan 2 meses para las elecciones. Rosy quisiera ser presidente, pero su hija quisiera ser estrella porno. ¡Corten! Y su padre quisiera ser Greta Garbo. Mirta, como la de Gran. Y su hijo quisiera ser inteligente. ¿Qué pasó? Nos afanaron el auto. ¿What? Lo vamos a hacer mierda. Cohen quisiera hundir a Rosy, pero su padre mira con cariño al padre de Rosy. Su hijo mira con cariño a la hija de Rosy. Y la otra hija de Rosy lo mira con cariño a él. Cohen versus Rossi, con Alfredo Halcón, Adrián Suárez y Laura Novoa. Cohen versus Rossi. Véalos antes de que se maten. Yo ya estaba jugada para ser feliz, Mecha. Pero ahora, con esto, vos y Pablo jamás van a volver a estar juntos. Estoy enamorada de Darío. Jamás se va a enterar que no aborté. Desaparecé de mi vida. Borrate. Quisiera hablar con usted. Es por Virginia. De corazón. Martes, 15 horas por el 13. La tele. Pensaba dársela después de que Andrade declarara en su contra. No tiene sentido guardarla ahora. Me ganó de nuevo. Si tiene sentido que la guardes. La escribiste para aclararte por qué denunciaste a tu viejo a la justicia. Y eso es bueno que no te lo olvides nunca, Geno. No te ganó nada. Murió solo como un perro. Y traicionado por medio mundo. Él habrá pensado que yo también lo traicioné. Pero ponía todo en esos términos. Traidores y leales. No tenía salida. Para ser leal a un tipo como tu padre, no sé, te tendrías que haber convertido en... Y contaba con eso. Contaba con eso. Por eso te digo que... En el último momento, ya cuando estaban tirándolo... de ese balcón, habrá pensado que yo lo estaba... Qué pedazo de pelotudo. En el fondo me importa si el último pensamiento, aunque sea, era para mí. Tranquilo, Rojitas. El único que conocía esta dirección está en la morgue.
¿Qué hace? Lo que ves. Convencete, hermanito. Estos no sirven. Acércate, Rojas. Escúchame bien. Hay un modo de salir. A ver, Mario. ¿Qué prefiere, doctor? ¿Espectáculo o suplemento de cocina? Dale, dale, dale. Se lo dejo. ¿Un café? Sí, por favor, doble. No. Necesito estar bien lúcido. Hola, Mario. ¿Cómo va? Muy bien. ¿Y usted cómo está? Más o menos, con la cabeza como loca. Estoy bien. ¿Puedo hablar con Agustín? Sí, está bien. Hey. Hola. ¿Dormías? Soñaba. Uy, perdón. Pero no con vos, ¿eh? ¿Ah, no? No. ¿Vos cómo estás? ¿Dormiste bien? Nada. ¿Se supo algo de Andrade y compañía? Andrade y compañía. Tenía la salida comprada, seguro. A esta altura se deben estar fuera del país. Yo quiero saber cómo va a seguir todo esto. Yo también. Hablamos del caso, ¿sí? Geno López. Lo único que le preocupa es, digamos, como heredero, nombrar un representante legal y volverse a Boston. Lo antes posible. ¿A Boston ahora? Sí. Siempre y cuando lo autorice el juez, ¿no? La fiscalía va a seguir con la investigación y ya no depende de ninguno de nosotros. Yo quiero que continúe la investigación. Me imagino. ¿Por qué no cambias de abogado, Laura? ¿Te abrís? Depende de vos. ¿Por qué tenemos que hablar de esto ahora? No es el momento, te juro. No me da la cabeza, Agustín. Te lo juro por Dios. Ok, mira. Vos tomate tu tiempo y yo me tomo mis recaudos. ¿Sí? No quiero hacerme mierda. Yo tampoco. Cuidémonos. Por favor. Buenas. ¿La señora Julia Prat está? ¿De parte de quién? De Soerres. Adelante. Puede pasar, por favor. Gracias. Hace tiempo que quería dar este paso. ¿Y por qué no lo diste? No me animé. No es tan fácil. Tengo miedo de no encontrar las palabras. Las palabras están todas en el diccionario. Sentate. Sé que soy una traba muy importante en su relación con Laura. No la llama por teléfono, no la visita. Y la casa de su hija no puede ser un territorio enemigo por mi culpa. ¿Y recién te diste cuenta ahora de eso? No. Recién me doy cuenta ahora de que el proyecto del estudio que teníamos con Laura no es provisorio. Y que nosotras creíamos que lo que nos mantenía unidas era las ganas de hacer justicia con López Pondal. Pero bueno, López Pondal ahora está muerto. Y como López Pondal ahora está muerto, ustedes se dan cuenta de que el proyecto está más vivo que nunca. Y entonces venís a pedirme permiso. Algo así. Mira qué bien.
Me parece muy bien. Pedís permiso para todo menos para encontrarte con mi marido. Bueno, si alguna vez decido dar el paso hacia el estudio, quiero que tengas muy claro que lo voy a hacer por Laura y por mí. Pero no es tan imposible. A esta altura de mi vida, no creo que haya nada imposible. ¿Sí, hablé? ¿Sí, con ella? ¿Qué dice? ¿Pero qué dice? ¡Ay! ¡Laura! ¡Mi Laurita! ¿Quién es? ¿Quién es? Hable. Soy Laura Prat. Me están apuntando. Ahora ya tenés todo lo que necesitas en la cocina. Porque Clarín presenta Cocina Básica. 10 cuadernos coleccionables con las mejores recetas de Blanca Cotta. Para que sepas siempre qué cocinarle a los tuyos. Cómo preparar platos ricos, fáciles, rápidos, sanos y rendidores. Fotografías paso a paso. Sugerencias, precios, información detallada. Y todo lo que necesitas saber a la hora de cocinar. Cocina Básica. Todos los jueves con el Gran Diario Argentino. Vecinos que espían, vecinos que se meten en lo que no deben, vecinos que hacen ruidos molestos, vecinos que solo traen problemas. Este martes en Causa Común, Guerra entre Vecinos, a las 16 por el 13. Ya está en Buenos Aires el espectáculo más visto de la temporada. Más de 100.000 personas ya lo vieron. La Dama y los Vagabundos. Nito Artaza, Miguel Ángel Cheruti y el retorno al musical de la señora Moria Kazán. De miércoles a domingo en el Teatro Astral. Los Rossi son una familia de mafiosos. Los Cohen son unos periodistas sensacionalistas que lo quieren desenmascarar. Hasta que un Cohen se enamora de una Rossi. Ah, ya está mucho mejor. Está bueno. Ponle un poquito más de ganas, Mario. ¿Qué gana? No, me va la película. Me va la película. Terminame el aviso. Ponle ganas. No, mira si no hay más entradas. Ay, si no hay más entradas, ¿qué hago? No, pero hay entradas, Mario. ¿Cómo que la hiciste y entra gratis? Mario, te pido por favor que seas un poco más prolijo. Mario. Déjame, dale. Sí. Cohen versus Rossi. No lo vas a poder creer. Usaste en comodines ese eslogan. Ah, cierto, me sonaba de algún lado. Revista Luna continúa en mayo con sorprendentes regalos para usted. Todas las semanas con su ejemplar de Luna, usted recibirá absolutamente gratis un accesorio que al finalizar el mes le permitirá completar un juvenil y ultramoderno set de maquillaje. Ya está en los kioscos Revista Luna con el cuarto regalo del mes. Un pincel para aplicar el rouge y un peine y cepillo para cejas y pestañas. Luna, la primera revista de actualidad para la mujer, siempre con un regalo espectacular y a solo 2 pesos con 90. En Verdad Consecuencia está todo mal. Yo estoy tomando un poco de marca. Yo estoy enfermo, Juan. Muy enfermo. Y me voy a morir. Verdad Consecuencia. Sí, Caro, no está muy bien que digamos, Leo. Nadie está muy bien que digamos. Viv, qué novedad. Este martes en 23 horas por el 13. De la Selección Nacional de Fútbol, Juan Sebastián Verón, conducía a una camioneta a la salida del estadio de River y atropelló a una pareja de jóvenes. Los dos fueron atendidos en el Hospital Fernández y se encuentran sin ningún problema. Por otra parte, el helicóptero presidencial tuvo que realizar un aterrizaje no previsto en el aeroparque por problemas técnicos. Además, recordamos
que el equipo dirigido por Pasarela derrotó al seleccionado de Sudáfrica por 2-0. Y este es el último partido amistoso antes del Mundial de Francia. A la hora cero, todo lo importante está en síntesis. Hola. Tenemos a Laura Prat. Usa esos contactos tan fluidos que tiene con el juez y con el fiscal para sacarnos del país. En 5 horas vuelvo a llamar a la casa de la rubia. Geno, soy yo, Zoe. Abrime, por favor. Andrade secuestró a Laura. Sos el único que puede ayudarme. Acaba de llamarme, quiere la salida del país. Bueno, vos lo trajiste. Sácalo, por favor. Sácalo del país. Como sea, Geno. Lo único que me importa es que Laura salga viva de esto. ¿Me entendés? Sí. Sí. ¿Sí? Sí. 24 horas. ¿Por qué tanta urgencia? Me volvería loco más tiempo en Buenos Aires. Además, no hay ninguna buena razón como para que el juez no me permita viajar. Y facilitaría mucho las cosas que seas vos mi representante legal. Él te conoce y se daría cuenta de mis buenas intenciones para con la investigación. ¿No? Además, dejé cosas importantes en Boston. Ok. Déjame ver lo que puedo hacer. Bueno, prepárame el poder a tu nombre y yo te lo firmo. ¿Hablamos en un par de horas? Sí, gracias. Ok, quedamos así entonces. Bueno, bárbaro. Mario. ¿Qué tal? Hasta luego. Chao. Hasta luego. Hasta luego. ¿Qué haces, Marito? Batieron los pasaportes de Andrade y los otros tres. Por los aeropuertos no salieron. No. Policía, no. No quiero perder a nadie más. No quiero correrle el más mínimo riesgo con Laura. Dame el teléfono del abogado, por favor. ¿Y a quién crees que va a llamar el abogado? ¿A la policía? ¿A quién otro puede recurrir? ¿Pero qué mierda quieren estos tipos? ¿Qué quieren, por Dios? ¿Cuándo se cumplen las 5 horas? Hola. Hola. Pásamelo, Mario. Hola. Sí, ¿qué tal? Agustín Ponce, sí. Francisco Miró. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien, bien. ¿Qué? Toma, el poder a mi nombre. Firmalo. Necesito ver a Andrade ya. No te lo aconsejo. Ah, ¿sabés que no salió del país? Sí. Tienen a Laura. Lo sé. Voy a proponerle un cambio de rehén. ¿A quién le vas a ofrecer? A mí, por supuesto. No tengo el teléfono de Andrade, pero ocupate de conseguirme la salida del país. Por favor. Confía en mí. Espero que no te ganen de mano esta vez, ¿eh? En 2 horitas vamos a tener novedades. ¿No, rubia? 24 horas vamos a estar meta, caviar y champagne. Cuando tenga ganas de hacer pichí, avise. No vaya a ser que me haga un charquito. Cebate unos mates, Rojas. Debe haber yerba por ahí. ¿Vos decís que Ponce estaba misterioso? Estaba parco. Y él es un tipo locuaz. Me contestaba con monosílabos. A lo mejor estaba ocultándote algo. Estaba en tratativas con el juez para...
mucho miedo que la maten. Tranquilízate. Tranquilízate, Sol. Con mucho miedo. No. Zoe, Laura le sirve viva. Bueno, dale, vamos. Anda a lavarte la cara, nos tenemos que ir, vamos. Uy, hay que salir, vamos. Tranquila, ¿eh? Uh-huh. No, lavate. ¿Qué hora es? 9:55. Dios mío. Dame fuerzas, hija. Dame fuerzas porque no puedo más. No puedo más, de verdad, no puedo más. Andrade, presta mucha atención a lo que voy a decirte. Hable, lo escucho. No estoy para suspenso, ajeno. Viajando en mi otro auto, me sentía con 43 años más. Al menos me sirvió para jubilarme. Y como tenía tiempo libre, me compré este auto para viajar. Un Renault Scenic. Tiene espacio para que todos viajemos cómodos, tiene bandejas para comer, cajones para guardar juguetes. Y en el primer viaje que hicimos en el Scenic, bajé como 61 años. Ahora tengo la edad de mis pibes y voy con ellos jugando atrás. che, ¿dónde aprendiste? Renault Scenic. Vivilo todo. Los principios de una familia. No se resuelve nada cuando uno no deja hablar a la otra persona. A la escuela se va a aprender, no a pelear. Y no te debe asustar ese dolor, porque eso es parte de la vida. La familia Ingalls. Lunes a viernes, 17 horas por el 13. La tele. Noticias mostró por primera vez su rostro. Noticias siguió sus pasos. Noticias investigó sus actividades. Hoy Noticias presenta una edición extra con la historia total. El fantasma Yabrán. Sospechas y misterios sobre la muerte del hombre más polémico del país. Solo faltan 2 meses para las elecciones. Rossi quisiera ser presidente, pero su hija quisiera ser estrella porno. ¡Corten! Y su padre quisiera ser Greta Garbo. Mirta, como la de Gran. Y su hijo quisiera ser inteligente. ¿Qué pasó? Nos afanaron el auto. Watch. Lo vamos a hacer mierda. Cohen quisiera hundir a Rossi, pero su padre mira con cariño al padre de Rossi. Su hijo mira con cariño a la hija de Rossi y la otra hija de Rossi lo mira con cariño a él. Cohen versus Rossi. Con Alfredo Halcón, Adrián Suar y Laura Novoa. Cohen versus Rossi. Véalos. Cohen. Antes de que se maten. Y queremos mandarle un gran saludo, especialmente a esa barra de amigos que se juntan todos los días en las 24 horas. Más allá de los saludos. Sí, exactamente. Eso fue para nosotros. Ah, escuchame, ya hay 500.000 24 horas en el país. No sea negativo, Miguel. Pero eso fue para nosotros. Es mi querido amigazo Fantino, que yo siempre lo llevo en el taxi. Taxi, joya, nunca taxi. La barra de la tele, martes de 19 horas por el 13. La tele. El pacto es solo con vos, Andrade. Yo te traje, yo te saco. Tengo un pasaporte a nombre de Juan Martín Rouco. Ok, ahora escúchame. Les decís a los demás que quiero ver a Laura Prat con vida. A cambio de eso va los pasaportes para todos y el avión del viejo. ¿Garantías? Yo voy a estar desarmado y con el resto del dinero del pacto que no cumpliste. Entendido. Ok. De acuerdo. Hable. Quiere saber cómo la tratamos, rubia. Hola. Sí, soy Laura Prat y estoy bien. Hacele caso en todo, Andrade, por favor. ¿Ok? Ok. Va a estar todo bien. Hasta luego. ¿Ya escuchó?
Me tiene que hacer caso en todo, rubia. Qué pecado separarnos. Llame. ¿No me vas a contar qué pasa? Aguanta un poco, Zoe. Buena señal. Ahora no vas a tener que decir por qué. Vamos, rubia. ¿Y qué garantía tenemos nosotros de que vas a volver con los pasaportes? Esta. Vamos. En una horita estamos de vuelta. No me extrañen. Te van a pasar a buscar. No te muevas de aquí. Es por mi seguridad. Dáselo a Zoe. Extraño, la única manera de ganarle a mi viejo fue romper mi pacto con la ley. Rescatar a Laura fue la única forma de expiar la culpa y la vergüenza que sentí por el dolor que le causó mi padre. No sé si podrás perdonarme esta partida, pero sé que nunca me hubieras perdonado que las secuelas de los actos de papá pudieran haberle costado la vida a Laura. Yo tampoco lo soportaría. Renunciar a verte es el precio que elijo pagar para sentirme con mi conciencia en paz. Me llevo en el recuerdo tu risa y tus palabras para que me ayuden a soportar esta separación. Cuando recibas una postal sin nombre ni remitente, no dudes que será mía. No tengas miedo por mí, sé lo que estoy haciendo. Trata de no olvidarme, soy... Porque me voy con la esperanza de volver a verte. Te quiere, Geno. Me salvó la vida.
A lo mejor se la salvaste vos a él. ¿Pensaste alguna vez, no sé, en un futuro con él? No, nunca pensé en nada con Geno, no. Recién ahora podría pensar en algo. Me pasaba, nada más. No sé, fue todo tan raro esto. Creo que me despertó algo que yo creía que tenía borrado para siempre. No sé si fue toda una ilusión, pero me volví a sentir querida. Yo sé que el amor de mi vida fue Carlos. Y no es poco tener un gran amor en la vida, no es poco. Pero bueno, en su momento no me animé a mirar hacia adelante, no me animé a nada. Él sí se animó. Esa es la verdad. Hola. Hola. Puntual. ¿Cómo le va, doña? Ahí anda. ¿Y esto? Abrilo. ¿Para mí? Sí, para vos. Nada, para Pepe. Bueno, gracias en nombre de Pepe. ¿Está bien, Pepe? Está muy bien. Bueno, a trabajar. ¿Cómo estás para encarar una serie de fotos para la editorial Saturno? Pero fija. Una sección permanente. La otra ciudad. Suena lindo. ¿Cómo estoy? Bien. Bastante bien. Sos fuerte, ¿eh? Y la verdad que tenés ojos de fotógrafo. ¿Por? Creo que llegó el momento de reconocerte que sos la única que se dio cuenta que Geno era un tipo... Bueno, basta. No necesitas decir nada. ¿Cómo es lo del laburo? Dale, contame. Lo del laburo es así. Vas a trabajar mucho y a ganar poco. No, otra vez no. Empleada, ¿me querés explotar? Empleada de el patrón. ¿El patrón sos vos? Sí, chapa. Renuncio. Ya pasó todo, ¿sí? Ya está. Ya agarraron a los socios de Andrade, justo ahí en la frontera de Paraguay. Ya está, ya. Chau, pesadilla. A ver, ¿me puedes explicar por qué Geno estaba tan seguro de que Andrade no le iba a matar cuando se bajara del avión? Porque Andrade sabe que tiene el nombre de los pasaportes falsos en la escribanía. Pero esto, olvídatelo, ¿ok? Tan tranquila cuando estoy con vos. La verdad, se me va el miedo, se me va la angustia. Igual yo creo que ahora es... es tiempo de que estés sola. Creo que es bueno que pienses un poco, no sé qué. Eso. A volver a encontrar. El primer concierto es en Berlín, ¿no? Sí. ¿Cuándo? Tengo dos pasajes. Me gustaría que lo intentáramos de vuelta juntos. Son una familia de mafiosos. Los Cohen son unos periodistas sensacionalistas que lo quieren desenmascarar. Hasta que un Cohen se enamora de una Rossi. Ah, ya está mucho mejor. Está bueno. Poniendo un poquito más de ganas, Mario. ¿Qué gana? No, me da la película. No, me da la película. Terminame el aviso. Poné ganas. No, si no hay más entradas. Ay, si no hay más entradas, ¿qué hago? No, pero hay entradas, Mario. ¿Cómo que la hiciste y entra gratis? Mario, te pido por favor que seas un poco más prolijo. Termina. ¡Me voy a hacer la cola para verla! ¡Mario! Déjame, dale. Sí.
Cohen versus Rossi. No lo vas a poder creer. Tú usaste en comodines ese eslogan. Ah, cierto, me sonaba de algún lado. Tu casa, una colección llena de ideas originales y de regalo, este sello para decorar paredes y otros muchos objetos. El primer fascículo de tu casa y el sello por solo $1.90. Quédate quieto, porque esto es PNP. ¡Ahora sí se van! ¡Ahora se van a Casa Coco con todo pago! ¡Están todos listos! No te pierdas PNP, martes 22 horas por el 13. La tele. Gana $1.000.000 o un departamento o un auto o televisores todas las semanas. Concurso Mundial de Radio Mitre, LB3 de Córdoba y la cadena de radios más importante del país. Pedí los cupones en las sucursales Frávega de todo el país, en el Correo Argentino, en Radio Mitre, en LB3 de Córdoba y en la más importante cadena de radios de la Argentina. Me presento. Rafael Guerrero. Soy el nuevo dueño de este lugar. ¿Vos sos? Viviana Longo. Viviana Longo. ¿Pasa? Estás en tu casa. Verdad Consecuencia. Este martes 23 horas por el 13. ¿Qué pensás que va a pasar con Francisco? No puedo poner relación en términos de mañana. Tampoco pudimos resolver nuestro pasado. Nos cuenta que siempre nos va a doler en la misma medida en que nos hizo felices. La próxima gira. Pero él sigue teniendo las mismas certezas de siempre. ¿Querés saber algo? Seguro de que vamos a volver. Para decirlo. Tal vez tenga razón. Bueno. Otra vez solas. Presento. Laura Prat, socia de Sober Ruiz. ¿Tú? Sober Ruiz, socia de Laura Prat. Qué chiquita estás acá. Mira. Doctora Claudia Miller, ¿la conoces? No. A tirar. Vaciamos dos, vaciamos tres. Y esto no lo tengo muy claro. Míralo vos. Como cosas de familia. A ver, muéstrame. Algunas fotos de... Ay, fíjate vos acá. No, pero si están en estos cajones es para tirar. No sé, pero... Orden de pago 11/8/80. ¿Puede ser que haya guardado esto toda la vida? Eso no sí se puede tirar. Creer. A ver, pásame esa. ¿Qué son archivos de servicio de fotos de niñas? No sé quién es. La tiro. Que por su recuerdo, mira. ¡Lip! ¿Vos miraste este archivo? Esto es todo vencido. ¿Eh? Esto lo guardo porque esto es alguno, no los leí. Y eso es. Pero mira el año. Bueno, no, pero déjalo guardar. Me gusta tener. Solo no quieres tirar nada. No. Me parece que sí. No vamos a tener lugar para hacer las cosas que queremos hacer en este estudio, mi amor. Mira, mira. Postal sin remitente.
¡Ay! Creer que la mitad de esto sea tuyo. ¿Te gusta? Es lindo. Te quería mucho ese hombre, ¿no? Mucho. ¿Y esta chica, Laura? Es una santa, hija. ¿Cómo admitió esto? Al principio le costó. Y a mí ni te cuento. Qué romántico, ¿no? Firmar un testamento el día de la primavera. En todo caso, él, porque yo no sabía nada. No me imagino que será una gran sorpresa para vos, ¿no? Sí, es una gran sorpresa para mí, aunque te parezca mentira. ¿Sabes que me parece mentira? No entiendo cómo lo conseguís. Pará, nena, me parece que estás confundida. ¿Eh? Yo no conseguí nada. Tu papá me quería. Y yo también. Y con esto quédate tranquila porque no lo voy a aceptar. Pero me estás sugiriendo la posibilidad de que yo no haga respetar el último deseo de mi padre. Disculpame, pero estás muy equivocada y no me conoces. Vos tampoco me conoces. ¿Quieres un tecito? Sí. ¿Sí? ¡Ah! Tengo contestador nuevo. Laura me mata si no escucho los mensajes. ¿Me esperás? Sí. Sí, tranquila. Este es un mensaje para Zoe de parte de su papá. De parte de Vicente Ruiz. Para saber cómo está. Zoe, que yo no pueda perdonarlo no quiere decir que vos no necesites hacerlo. Este es un mensaje para Vicente Ruiz. Habla Zoe. Bueno, acabo de escuchar tu mensaje y la próxima vez que llames podés decir que sos mi papá. Y nada, estoy bien. Chao. A ver, si te gusta esta torta, que es la que te hacía en los cumpleaños. ¡Ay, qué rico! Gracias, mamá. Gracias, gracias. Dale. Pedacito chiquito, ¿eh? ¿Por qué chiquito? Pasa. Berlín. Este lorito lo encontré 80 veces. ¿Qué? ¿Laura? ¿Qué? Se arrepintió. ¿Quién? ¿De qué estás hablando? Tu papá. Por Dios, vení. Vení. Esto anula el testamento. Espera. Querida Catalina, por la presente... anular el testamento firmado el 21 de septiembre de 1996 por el que lego mi estudio fotográfico a Laura Prat y a Zoe Ruiz. Redacto su nuevo testamento en el que indico que el estudio sea vendido. Cagamos, Zoe. Déjame leer. Que el dinero que se obtenga de la venta se reparta entre... entre mi hija Laura Prat y mi querida amiga Zoe Ruiz. ¡Bien! Julio de 1997. Espera un poquito. Vamos, en este acto, en este mismo acto, nos compramos y nos vendemos las partes. Punto. Se acabó. Está todo bien, ¿no? Sí. Sí, leamos la postdata. Espera un poquito. Entenderás, querida Catalina, que tomo esta decisión consciente de que es injusto someter a estas dos personas que tanto quiero a una situación que solo puede sostenerse en la dimensión de mis propios sueños.
Dulce. No contó con Alma. ¿Con qué? Con Laura. Y Zoe. Laura creció entre Dors y Serrat, Zoe entre almendra y maná. Cuando estaba en boga soñar with a wonderful world. Setenta y tres rivas en la TV, taxi libre superstar. Y no te asustes de mí, se dicen entre sí, en estos paraísos del dolor, se besan y se van, arenas de miel. Buenas noches, minutos antes de En Síntesis, usted se va a enterar cuáles son las necesidades del día. El teléfono para que usted colabore, 0939-13999. Sale, en realidad no sale, se le debitan 5 pesos automáticamente de su cuenta telefónica, no se cobra IVA y no es ningún juego. Usted puede llamar, colaborar y hacer una pequeña donación. Queremos decirle que las necesidades permanentes son alimentos no perecederos y botas de goma. Y también hoy estamos pidiendo yerba y frazadas. Siempre vamos cambiando el pedido porque es la forma que tiene Cáritas de organizar su donación. Usted deje las cosas en alguna parroquia y Cáritas se va a encargar de organizar su donación. No deje que nadie le retire nada de su casa. También para las empresas que quieran colaborar haciendo donaciones un poco más importantes, el teléfono es 776-0300. En ese contestador telefónico van a encontrar mi voz para decirles que es una línea de donación directa de Cáritas. Deje su mensaje que nosotros lo vamos a llamar. Le queremos agradecer a la empresa Simino, Sociedad Anónima, que hizo una donación importante, y a todas las empresas que están colaborando. La gente de Cáritas y de la tele sigue día a día las necesidades de los inundados. Colabore porque hace falta, durante mucho más tiempo va a seguir haciendo falta, porque hay inundados, hay gente evacuada, hay gente que ha perdido su casa, sus animales, lo poco que tenía, su medio de vida lo ha perdido. Por eso seguimos trabajando a pesar de que las aguas amagan a bajar o el clima amaga a estar un poquito mejor. Seguimos trabajando, seguimos colaborando y necesitamos que usted nos siga apoyando. Muchísimas gracias y mañana nos vamos a volver a comunicar.